Pupusas Mamá Toña estrena un segundo negocio gracias a la petición de sus clientes que motivó a abrir una sucursal en el establecimiento La Esquina, ubicado sobre la avenida Bolívar. Sí, aquí tenemos 25 ingredientes diferentes de las pupusas. Tenemos frijol, queso, chicharrón, pollo, jalapeño, salami, pepperoni, hawaiana, chorizo criollo, chorizo argentino, aquí vegetarianas para los que no les gusta la carne. Ahí tenemos ayote, albahaca, zanahoria, espinaca. Así aquí que hay para todo, para el gusto de todo paladar. Y la combinación que usted quiera. Cada ingrediente que usted le agrega a la pupusa cuesta 10 córdobas más y le va saliendo más grande. Tienen 7 años de estar en Nicaragua ofreciendo la rica gastronomía de El Salvador. La pupusa de costilla de cerdo a la barbacoa. Esa lleva costilla de cerdo a la barbacoa y queso. Esa ha sido ahorita en este local la reina de la degustación. ¿Y por qué decidieron hacer esa pupusa así? Pues fíjense que nosotros siempre hemos dicho que debemos escuchar al cliente. Nosotros tenemos nuestro buzón de sugerencias y la gente nos va diciendo, a mí me gustaría experimentar este sabor, y ahí vamos. También tenemos la pupusa de bacon, que es bacon y queso. El palmeado es lo que garantiza que la pupusa quede en muy buena proporción y gustosa. Una pupusa, cuando usted la rellena, tiene que sacar el exceso de masa y luego lograr hacer el palmeado así, de moverle en la mano y que cada golpe implique que se distribuya el relleno en toda la tortilla. Y ya queda así, como la vemos, estiradita, sí, voladita, como decimos comúnmente. Y cuando se cocina ya se distribuye todo y sienten la masa todo el sabor. Son 25 sabores de pupusas que ofrecen en Mamá Toña. Abren de 7 de la mañana a 10 de la noche todos los días en el establecimiento La Esquinita y de martes a domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche en San Judas. Amelia Calderón, TV Noticias.